Y antes de recibir a nuestro primer invitado de la noche, vamos a saludar a los periodistas de Perfil, que esta noche son columnistas y además quienes van a llevar adelante las entrevistas que tenemos para este programa. Diego Caniglia y María Esther Romero, bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, en materia política, y vamos a empezar a hablar de este asunto, han pasado varias cosas, pero fundamentalmente se ha establecido una nueva relación entre la Nación y Córdoba a partir de la aprobación de la ley bases. Bueno, finalmente la semana pasada se aprobó la ley bases con un apoyo de Córdoba que el gobernador Martín Yarlora hizo explícito, siempre aclarando que iban a apoyar la iniciativa mientras no perjudicara a Córdoba. Después de eso, vino una reunión entre los gobernadores de la región centro, donde empezaron a marcar alguna diferencia con el gobierno nacional, principalmente con la falta de envío a la caja de jubilación. A la caja de jubilaciones. Inclusive, Frigerio, de Entre Ríos, ya había establecido un juicio de la provincia contra Nación, pero Puyaro y Yarlora dijeron, hasta acá llegamos. Hay una nueva etapa en esto que parece ser la segunda etapa justamente del gobierno de Javier Milei, y la intención, bueno, con nuestro invitado, es hablar cómo va a ser la relación a partir de ahora entre Córdoba y Nación. Bueno, la gran pregunta es, Córdoba respaldó en todo la ley bases para que la pueda aprobar Milei como otras provincias. ¿Pero está bien esto del cero peso que envía la Nación, sobre todo por la caja? Hay que ver cómo están algunos otros rubros. Bueno, para hablar del tema, estamos con Manuel Calvo, quien es ministro de Gobierno de Córdoba. Nos está acompañando, por supuesto, esta noche aquí en Con el Diario del Lunes. Calvo, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, ¿es fácil esto de tener una relación buena con la Nación? Digo, cuando la condición parece ser que Nación reclama todo, el respaldo, la aprobación de la ley, y de repente nos topamos con que para Córdoba y para otras provincias casi nada. La verdad que no. La verdad que en este tiempo, en estos primeros 6 meses de gobierno que lleva el presidente Milei, nosotros hemos visto y los argentinos hemos vivido cómo el alcance del superávit fiscal que ha obtenido la Nación ha sido a costa de las provincias argentinas. Uh-huh. Sin duda que el presidente Milei no generó una situación que heredó. Y nosotros desde el gobierno de Córdoba entendemos, y nuestro gobernador Martín Yarlora entiende, que uno debe ser parte de la solución, no parte del problema. Por eso la garantía de institucionalidad que necesita la Argentina en el tiempo quizás de mayor crisis de su historia, y en la cual debe haber un acompañamiento para un presidente que ha sido electo y que necesita tener herramientas legislativas para poder llevar adelante su programa de gobierno. Ahora, ya han pasado más de 6 meses, el programa fiscal avanza, se está logrando el equilibrio fiscal, algo que en Córdoba ya tenemos hace más de 20 años, pero el recorte de las provincias sigue y no hay solución por parte de la Nación de los reclamos que manifiestan los gobernadores, como ustedes hacían mención recién, en el caso de la región centro, fundamentalmente por los fondos de la caja de jubilaciones. Y la verdad que es un escenario complejo, porque desde que al gobernador Yarlora le tocó hacerse cargo de la gobernación, hasta hoy, que son un poco más de 6 meses, ha sido cero peso lo que ha transferido la Nación a la provincia de Córdoba en concepto del déficit de la caja de jubilaciones. Pero en esto quiero ser claro en una cosa. Sí. No son transferencias discrecionales a Córdoba en materia de aporte jubilatorio. Es un compromiso. Es un compromiso que está ratificado por una ley, pero además son los recursos que debería aportar ANSES si la caja estuviera administrada por el gobierno nacional a través de ANSES. Es decir, si la caja se hubiera adaptado, se hubiera transferido, como se ocurrió en otras provincias argentinas, en otras jurisdicciones, son los recursos que debería poner ANSES para pagar las jubilaciones que hoy pagamos en Córdoba, que tienen que ver con los distintos aportes que han tenido los activos a lo largo de todo este tiempo. Para que quede bien en claro de que no estamos hablando de transferencias discrecionales, sino son transferencias directas que le corresponden a las provincias. Y de la misma forma, en esto que planteaba Diego recién, respecto de vamos a acompañar en eso que no tenga que ver, en que perjudique a nuestra provincia, por eso nosotros en otra oportunidad, en la etapa anterior de la ley base, nos plantamos respecto de lo que eran
las retenciones para el sistema industrial, que hubiera sido realmente una catástrofe para Córdoba. Bueno, eso fue zanjado en esta nueva ley de bases que acaba de ser aprobada. Pero hay otras transferencias que son directas hacia las provincias y que han sido suprimidas por completo por parte del Gobierno Nacional. Me refiero al subsidio de transporte, al fondo de incentivo docente, y que la provincia de Córdoba sigue manteniendo, porque hemos restituido el fondo de incentivo docente, estamos manteniendo los boletos, tanto obrero como el social, y también el boleto estudiantil, para que nuestros jóvenes puedan ir a estudiar y nuestros trabajadores también puedan transportarse para poder ir a trabajar. Claro, pero en ¿qué el marco, esperan, en el marco, y con esto finalizo, en el marco de los ajustes que ha tenido, los recortes que ha tenido el Gobierno Nacional para con nuestra provincia, nuestro gobierno provincial, manteniendo el superávit fiscal, no ha transferido ese recorte ni a los vecinos, ni a los municipios, ni a las comunas. El tema del subsidio del transporte, bueno, hay expectativas de que salga por ley, al menos los intendentes han hecho esa movida. Por el tema de la caja, puntualmente, ¿qué esperan? ¿Una negociación? Digamos, ¿hasta cuándo pueden aguantar antes de ir a la justicia con estos eternos planteos que hay a lo largo del tiempo? Bueno, la deuda hoy de la Caja de Jubilaciones, de acuerdo a nuestras estimaciones, llega a los 431.000 millones de pesos. Fíjense el importe tan importante que significa la deuda que se ha acumulado durante todo este tiempo. Nosotros, respecto de la situación judicial, ustedes saben que el gobernador Schiaretti, en su último mandato, inició una acción judicial y que hoy está a resolución de la Suprema Corte de Justicia de Nación. Nosotros somos respetuosos de los tiempos de la justicia, vamos a seguir trabajando en materia de negociación con el Gobierno Nacional y esperamos que el Gobierno Nacional rápidamente pueda retomar estas transferencias, vuelvo a decir, que son automáticas hacia las cajas de jubilaciones no transferidas, que no solamente nos incluye a nosotros, sino a las provincias hermanas de la región centro y a 9 provincias argentinas más que están en las mismas condiciones que Córdoba y el resto de las provincias. Ahora, que vamos Manuel, a ¿cómo te imaginas la relación entre Córdoba y Nación, sacando un poco también el tema de la caja? ¿Cómo va a ser la relación entre Yarlor y Milei? Yo creo que, en esto nosotros creemos que hay que ser parte de la solución. Esto en primer lugar, hay que ser parte de la solución. Hay una expectativa muy grande puesta por los argentinos sobre el presidente en su gestión de gobierno y nosotros hemos decidido acompañar a esta etapa para que tenga las herramientas necesarias para poder llevar adelante su plan de gobierno. En materia macroeconómica y fiscal vemos que están cumpliendo con los números que ellos habían establecido. Ahora, nosotros creemos que tiene que haber al lado del programa fiscal un paquete de desarrollo productivo. Y ese paquete de desarrollo productivo no puede esperar más. Como tampoco las provincias pueden seguir esperando las transferencias que les corresponden por ley para poder cumplir con las obligaciones que tiene que cumplir el Gobierno Nacional y que las provincias en determinado momento van a empezar a tener distintas dificultades. Nosotros en Córdoba mantenemos el superávit fiscal, que es algo que tenemos hace más de 20 años. Y mantenemos todos los programas de gobierno y hemos aumentado nuestra participación en aportes hacia municipios y comunas, fundamentalmente, como también a la salud, a la seguridad y a la educación, para mantener los principales programas que tenemos en marcha en nuestro gobierno provincial. Ahora, llega un momento, ya son 6 meses los que han pasado, y las herramientas están. Esperemos que en este tiempo el Gobierno Nacional, el presidente Milei, empiece a encontrar la salida y ver de que no se puede seguir en la misma situación y que hace falta un plan de desarrollo productivo, o sea, para toda la Argentina. El hasta acá llegamos, que en realidad lo dijo Pujaro. Lo dijo Pujaro en la reunión del otro día de los gobernadores de la región centro, pero Yarlor y Frigerio asintieron. Se va a empezar a sentir un poco más fuerte ese hasta acá llegamos, ¿no? Bueno, uno defiende. No, los cordobeses nos han elegido para que nosotros tomemos decisiones sobre nuestra provincia. Y uno tiene la responsabilidad, el gobernador Yarlor tiene la responsabilidad de gobernar la provincia. Y en ese sentido nosotros vamos a levantar siempre la voz cuando se vean atacados los intereses de nuestra provincia. Fíjense, hay uno de los impuestos que es más injusto que tiene la Argentina en concepto de retención, ahora que estamos en tiempo de cosecha. El año pasado fueron más de 3.000 millones de dólares los que Córdoba giró a la nación en concepto de retenciones.
y no volvió ningún, no volvió nada hacia Córdoba. Bueno, si a eso se le suma todos los recortes que ha tenido el gobierno nacional, sin dudas que cada vez se hace más difícil y empieza a haber algún inconveniente. Esto no significa que no tengamos una relación institucional correcta, que haya puentes de diálogo de manera permanente y nos sentamos siempre en la mesa de negociación para llegar a acuerdos, para poder empezar a reactivar acciones que tenía parado el gobierno nacional en Córdoba. Me refiero, en este caso, en materia de obra pública. Hemos logrado desde que tres de las grandes obras públicas que estaban paradas en nuestra provincia, como es la autovía Holbert-Río Cuarto, se ha retomado los trabajos. Estamos entablando negociaciones para que se retome también la circunvalación de la ciudad de Villa María sobre la Ruta Nacional 158. Y como ustedes saben, ya lo ha comunicado nuestro gobernador Martín Yarlora, nosotros hemos tomado a nuestro cargo la ejecución de la autovía que une Córdoba con San Francisco en esos dos tramos que quedaron inconclusos, que había iniciado el gobierno de Cristina Fernández, después el gobierno del presidente Macri y luego el gobierno del presidente Alberto Fernández, que ninguno pudo terminar. Bueno, nosotros tomamos la decisión a través de la empresa Caminos de la Sierra de empezar y de poder finalizar esos trabajos que son de vital importancia para el desarrollo productivo de nuestra provincia, sabiendo que del otro lado hay una autovía que se construyó con anterioridad y que tendríamos una salida mucho más directa al puerto y nuestra exportación de granos sería mucho más eficiente. Te meto un poco, Manuel, en la política de Córdoba. Ocupas un rol clave dentro del gobierno y en lo que tiene que ver con la conformación del partido cordobés, que ha despertado muchas críticas en la oposición porque dice que se captan algunos intendentes o dirigentes de otros partidos que están necesitados económicamente. Pero más allá de eso, ¿cómo sigue esa conformación del partido cordobés que, Yarlora lo ha dicho, en algún momento puede ser el partido argentino? El partido cordobés es un partido, es la evolución de Hacemos Unidos por Córdoba. Nosotros, es la conjunción de dirigentes y de ideas y la gestión por delante, la gestión como norte, para resolver los problemas de los cordobeses. Es ponerse la camiseta de Córdoba y sin abandonar nuestras identidades partidarias, trabajar por Córdoba. Eso es el partido cordobés. Y no es verdad lo que plantea la oposición respecto de que haya alguna necesidad de alguien que se suma a este esquema político que estamos construyendo en nuestra provincia y que el líder de ese espacio es nuestro gobernador Martín Yarlora. En ese sentido, nosotros trabajamos abiertamente con los 427 municipios y comunas. A mí me toca llevar adelante la relación política con cada uno de los municipios y comunas de nuestra provincia. En la conformación de la Mesa Provincia y Municipios trabajamos abiertamente para encontrar soluciones a los problemas que plantean cada uno de los bloques políticos, que en definitiva no son los problemas individuales de ellos, son los problemas de los vecinos los cuales representan. Y en ese sentido estamos trabajando abiertamente con mayor cantidad de recursos de manera federal a cada uno de los gobiernos locales en nuestra provincia, con fondos específicos para el desarrollo de obras, para el desarrollo de programas que permiten estar más cerca de la gente. En definitiva es poner al ciudadano en el centro de la toma de decisiones y en conjunto poder encontrar soluciones en tiempo de tanta crisis. Bueno, hay muchas quejas por parte de la oposición respecto a esto, ¿no? Esto de soplar un intendente o soplarles a algún referente del interior que tenía relativamente cierto peso. Yo veo que esas quejas que vienen de la oposición siempre vienen del mismo lugar, ¿no? Es como que vienen del ámbito del poder legislativo. Ajá. Y sin embargo, yo no veo que esa discusión que se da en el poder legislativo tenga reflejo en la realidad. Fíjense, Córdoba tiene 427 municipios y comunas, 8 bloques políticos representados a través de distintos grupos de intendentes y presidentes comunales. ¿Y ustedes han escuchado alguna vez a algún intendente, un presidente comunal que lleve esta misma queja que lleva un dirigente que está en una representación legislativa? No, porque no existe esa confrontación a la hora de gestionar, a la hora de gobernar. Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, la gestión no se puede demorar y el tiempo que uno pierde en la gestión no se recupera nunca más. Y esta crítica que hacen algunos dirigentes de la oposición, que están en el ámbito del poder legislativo, no es lo mismo que trasladan los intendentes. Yo les invito a que ustedes dialoguen con cualquiera de los intendentes que hoy son de los distintos bloques políticos de la provincia de Córdoba, cuál es la relación que tienen con el gobierno provincial. No tenemos relaciones más que tengan que ver
con llevar adelante obras y acciones que mejoren la calidad de vida de cada uno de los habitantes de los pueblos que ellos representan a la hora de gobernar, como lo están haciendo a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Por eso es como que hay una diferencia. En la Cámara se dice una cosa, en la Cámara Legislativa, en la Cámara Televisiva, pero después a la hora de gestionar, con quien uno gestiona, que es el que tiene el poder territorial real, que es el intendente o el jefe comunal, esa diferencia no existe. Carlos, vuelvo al comienzo de la pregunta de Diego. ¿Qué proyección nacional tiene el Partido Cordobés? Grande, porque... ¿En las próximas elecciones? Bueno, las elecciones que vienen son elecciones nacionales. Legislativas. Ustedes saben que en Córdoba se eligen, tenemos turnos electorales cada 4 años. Ahora, creo que confluir en el torno de las ideas, poniéndose de acuerdo dirigentes, es lo que necesitamos para encontrar una salida adecuada a la crisis que tiene la Argentina. En ese sentido, nosotros siempre vamos a estar sobre la huella que ya empezamos a caminar. Es lo que plantea nuestro gobernador Martín Yarlora, de trabajar por un partido que tenga que ver como eje central en la toma de decisiones al vecino, al ciudadano, y también la solución y la gestión por encima de los problemas. La última de mi parte, que ya creo que estamos en el... Estamos al límite. ¿Lo ves a Schiaretti compitiendo para diputado por CABA? Es una decisión del ex gobernador. Yo no puedo responder. No, pero no te estoy preguntando si va a competir. ¿Lo ves compitiendo ahí? Es una decisión de él. Está bien, es una decisión de Schiaretti, pero vos podés verlo, lo imaginás. Haciendo vos como hombre de la política. Sin ponerte en el rol de él. El ex gobernador Schiaretti es un dirigente nacional. Sí. Es un hombre reconocido en todo el territorio de la Argentina. Listo, ahí está. Bien. Bueno, es válido como respuesta, por supuesto. Manuel Calvo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bien, nos vamos a la pausa. En instantes hablamos de economía. ¿Y qué hay detrás en este segundo capítulo, esta segunda etapa, tras la aprobación de la ley bases con una especialista? Ya seguimos con el Diario del Lunes.